Muy buenas tardes, hoy es lunes 4 de septiembre de 2017, nos encontramos en vivo desde nuestras instalaciones de GES Media, Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso. Este es el programa Dossier. El día de hoy, con un invitado muy especial, viejo amigo de GES Media, el maestro Gerardo Mora. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, un gusto estar nuevamente aquí platicando contigo. Nos conocimos hace dos ciclos escolares donde nos viniste a presentar un trabajo muy interesante, que por cierto el viernes estuvo por aquí la maestra Rosa Ortiz y estuvimos retomando un poquito de este proyecto, este modelo, perdón, de enseñanza histórica. Pero pues hoy te agradezco el que hayas aceptado la invitación para platicar sobre algo que a los docentes nos tiene un poquito inquietos, pudiéramos decir, que es lo de la evaluación, el proceso de evaluación para la permanencia, y pues que hay ciertas modificaciones para este 2017. Justo ya en este mes estamos en los inicios, ¿no?, de este proceso de, dijéramos, de evaluación, la primera fase. Efectivamente, a partir de septiembre a fines de noviembre, a 26 de noviembre, se va a realizar la evaluación de los maestros de asignatura, y existen pues una serie de cambios muy importantes, ¿no? En primer lugar, la primera etapa va a consistir a partir del 15 de octubre en una evaluación que va a ser el directivo y una autoevaluación que va a ser el profesor de su propio trabajo dentro de la escuela, que va a tener que presentar en línea y que va a tener que obtener un registro correspondiente. Ahí el cambio fue que se incluyó la autoevaluación. Pero el cambio más importante va a estar en la segunda etapa, a la que le llaman proyecto de enseñanza. Aquí estuvimos invitados por DGST Media para dar el curso de planeación argumentada. Así es. Hoy día se va a presentar, se va a aplicar en cada centro de trabajo, en cada escuela secundaria del docente, una planeación. Se van a obtener, se va a realizar la enseñanza y se van a obtener evidencias para presentar posteriormente una evaluación reflexiva. Quiere decir, perdón, que dentro de los cambios, el día que se me convoque a mí para realizar el examen, ya no voy a tener 4 horas para hacer una planeación argumentada en la sede en la que me corresponda. No, son 3 etapas del examen. La primera etapa es la evaluación de tu directivo y la tuya. Y la autoevaluación. La segunda es el ensayo de enseñanza que se va a aplicar en cada escuela. En la escuela. En la escuela. Y finalmente la tercera etapa va a ser un examen en línea con 4 horas y va a ser el 26 de noviembre, que por cierto a partir del 1 de septiembre se pueden seleccionar las sedes si lo desea el profesor. Estamos hablando del viernes pasado, viernes 1 de septiembre se pudieron empezar a seleccionar las sedes, pero entonces sí me ratificas lo que menciono, porque hasta los exámenes que se presentaron en julio después del segundo año de servicio, todavía los profesores tuvieron que hacer el proceso de realizar la planeación argumentada durante 4 horas en una segunda parte del examen. Ahora esto va a ser a través de un ensayo en la escuela. El ensayo de enseñanza sí incluye, en primer lugar, elaborar un diagnóstico y una planeación que hay que subir en línea desde el lugar que tú elijas. Okay. Después de eso vas a realizar esa secuencia didáctica de 3 a 5 sesiones sobre un aprendizaje esperado en tu escuela, con tu grupo. De ahí vas a obtener evidencias, 3 evidencias que vas a subir otra vez en línea. Ese es el segundo momento del ensayo. Cuando culmines esto, puedes iniciar el tercer momento del ensayo, que va a ser lo que le llaman las tareas evaluativas. En línea también.
Oye, y por ejemplo, lo de las evidencias, ¿se va a seguir contando con esto del alto desempeño y bajo desempeño? Bueno, no se menciona específicamente eso. La primera evidencia que te están pidiendo es el uso de recursos, de tiempo, espacios, materiales didácticos en tu planeación de acuerdo a tu contexto y de acuerdo a las necesidades del alumno. La segunda evidencia que te están pidiendo son las actividades de evaluación, ¿no? Y la tercera evidencia que te están pidiendo es cómo realimentaste, cómo le comunicaste al alumno sus resultados sobre el aprendizaje esperado para que él pudiera superarse. Suena como que interesante, pero a la vez pudiéramos decir, y en este caso, ¿qué pasa en el momento de la autoevaluación si yo soy así como, vamos a decir, autocomplaciente conmigo? Bueno, es que son momentos distintos. Sí. En el primer momento, tu director va a elaborar va a responder un cuestionario sobre tu trabajo. Entonces, se van a preguntar cosas similares para que haya un equilibrio entre lo que dice tu director y lo que dices tú. Ahí no hay tanto problema. En el examen de conocimientos final, pues ahí estás tú solo en tu sede, con tus 4 horas, respondiendo. En el ensayo es muy interesante, ensayo de enseñanza, porque va a ser en la escuela. Entonces el maestro tiene que empezar con un diagnóstico de su grupo. ¿Cómo se hace este diagnóstico de su grupo? Bueno, pues estamos acostumbrados los maestros a partir de las reuniones de consejo técnico de diagnosticar al alumno en función de sus necesidades de apoyo en lectura, en escritura, en pensamiento matemático, asistencia, participación, convivencia, promedio, ¿no? Y otras barreras de aprendizaje. Entonces se hace el diagnóstico del grupo para a partir de ahí establecer la secuencia. La secuencia se tiene que aplicar a partir del inicio del año, que fue hace 2 semanas en agosto, y se puede subir hasta fines de octubre, ¿no? Primeros días de noviembre. Entonces vamos a trabajar básicamente el bloque 1, un aprendizaje esperado del bloque 1 en un grupo del cual vamos a tener nuestro diagnóstico y a partir de ahí vamos a diseñar la secuencia. Ahí también tenemos que tener en cuenta nuestra ruta de mejora, los recursos de la escuela, las características familiares, sociales del alumno, o sea, con qué recursos cuenta, y a partir de ahí definimos nuestra secuencia de actividades en una semana. Por ejemplo, ahorita comentas lo de la situación hasta cierto punto familiar. ¿Cómo tendría yo que plasmar esto en mi diagnóstico? Como que si lo atienden, si no lo atienden, si es una familia disfuncional, o simple y sencillamente me voy a si el entorno es positivo o negativo. ¿Cómo tengo que manejarlo? Bueno, afortunadamente están los formatos, ¿no? Entonces, en el formato tú vas viendo qué le falta al alumno. Generalmente, si el alumno tiene faltas de asistencia, tiene mucho que ver con su familia, ¿no? Su familia tiene problemas o no se preocupa porque el alumno sea constante en la asistencia. Tanto eso pasa también en participación y pasa en convivencia. Usualmente el niño que tiene problemas de convivencia, pues los viene arrastrando desde su casa, desde su medio social. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta al hacer nuestra planeación, porque va a ser la manera en que nosotros logremos que ellos logren los aprendizajes esperados. Y asimismo, que diseñemos un conjunto de actividades de apoyo para esos alumnos. Si sabemos que tienen problemas de lectura, de escritura, pues tenemos que dejar una serie de actividades o de apoyos antes o durante
la secuencia para que ellos logren el aprendizaje esperado. Eso lo tenemos que hacer en nuestra planeación, y eso va a subirse, ¿no?, a una plataforma. Entonces, hay tres momentos de subir a la plataforma, que es el primero, este que está, me estás diciendo, del diagnóstico y la planeación. El segundo son tus evidencias, y en tercer lugar, la reflexión sobre la experiencia que tuviste. Para los compañeros que van a ser evaluados por primera vez, ¿qué es lo aconsejable de subir en evidencia? Sé que nos dan diferentes opciones. ¿Cuál consideras tú que sería la mejor? Sobre todo, pues se crea muchas veces hasta la psicosis, ¿no? De me van a evaluar y nunca he pasado por ahí, ya tengo tantos años de servicio. ¿Qué sería lo recomendable para mí que me van a evaluar por primera vez? Bueno, yo llevo dos, pero para los que van a evaluar por primera vez. Sí, excelente pregunta. Mira, las guías, es muy importante que tengan en mente a la guía. La guía tiene una versión actualizada donde presenta las evidencias. La primera evidencia es sobre el uso de recursos. Entonces, ¿con qué recursos contamos los maestros y cómo podemos subir la evidencia, ¿no? En primer lugar, pues el libro de texto, ¿no? El libro de texto es un recurso que a partir de la normalidad mínima se pide que se utilice constantemente. En algunas escuelas se tiene la suerte de contar con internet, ¿no? Bibliotecas, ¿no? Entonces, en el diagnóstico nosotros vamos a anotar con qué recursos tenemos o con qué recursos cuenta el alumno. En algunos casos el alumno en su casa tiene internet. Entonces, a partir de esos recursos, la primera evidencia que tenemos que subir es la que en la que conste que estamos utilizando los recursos. Pueden ser de dos formas, o pueden ser de dos tipos. La primera, pues una fotografía, ¿no? Porque una de las cosas que se está pidiendo de las evidencias es que demuestren que se hizo el ensayo. Entonces, nada mejor que una fotografía del grupo en ese momento. Y la otra es los materiales con los que estamos trabajando. Nosotros aconsejamos en esta primera sesión hacer un multireactivo. ¿Qué es un multireactivo? Pues es un fragmento de un texto acompañado de cuatro preguntas. Entonces, aquí estamos demostrando que estamos utilizando un recurso existente para el alumno, que es el libro de texto, y lo vamos a acompañar de cuatro preguntas de una forma diagnóstica para ver pues las necesidades de apoyo que puede tener el alumno. Entonces, el uso de recursos, la fotografía del salón, cómo sentamos a los alumnos, si los sentamos en vina, si los sentamos en equipo, si estamos utilizando un televisor, un cañón, si estamos en la sala de medios, estamos en la biblioteca, esos serían la primera evidencia. No te dice del tipo de alumno, pero se supone que nosotros pues estamos buscando evidencias de los alumnos acorde a sus necesidades. Acorde a sus necesidades, ¿no? Sí, esa es la primera. La segunda evidencia es sobre las estrategias de evaluación. Entonces, la estrategia de evaluación es sumamente importante, porque tendríamos dos aspectos, ¿no? En primer lugar, el uso de la coevaluación y la autoevaluación, ¿no?, que son dos técnicas muy importantes para el alumno, pero implican la fotografía. Pero también en este caso, lo mejor es algo escrito. Entonces aquí lo que nosotros recomendamos es que se trabaje por equipos o por vinas a partir de lecturas para que el alumno haga la autoevaluación y la coevaluación. Y que estas lecturas estén acompañadas de redacción. Entonces, a partir de un trabajo en equipo, de una lectura, que se elaboren
una redacción para evaluar el logro del aprendizaje esperado en esta segunda evidencia. Y una tercera evidencia donde nos piden que se muestre la realimentación, aquí estamos sugiriendo que se apliquen 4 o 5 reactivos de diferente tipo, el de complementación, el de jerarquización, el de respuesta directa, el de columnas, y que se hagan las anotaciones pertinentes, sobre todo donde el alumno le falte información o sea información incorrecta. Entonces ahí vamos a escribir los apoyos que necesita el alumno, ¿no? Las correcciones. Entonces es muy importante ubicar el ambiente, podríamos decir, la forma de trabajo, también el hecho de que subamos la forma en que vamos a evaluar y ver ahí esa respuesta que le estamos dando al instrumento que utilizamos para evaluar la obtención de los aprendizajes. Sí, tienes que hacer tu diagnóstico, después hacer tu planeación, elaborar tus instrumentos, pensar qué evidencias vas a subir. A partir de agosto, septiembre ya puedes hacerlo. No tienes mucho tiempo porque pues de hecho nada más tienes estos 2 meses para aplicar en esta semana y subir tu planeación, tus evidencias y hacer tu reflexión. Todo esto en línea, desde una computadora en la escuela, en tu casa, en donde sea factible. Bien, ahora, a propósito de la planeación, hay veces que escuchamos diferentes versiones. Hay quien nos dice que podemos irnos hacia los aprendizajes esperados, hacia las actividades, hacia la forma de evaluación y que no hay problema. Pero también se escuchan a veces donde quieren que seamos tan específicos como el maestro colocará a los alumnos en binas, el maestro preguntará a los alumnos acerca del conocimiento previo que tienen acerca de determinado tema, los alumnos contestan. Tengo que ser tan explícito al momento porque esa es una de las dudas que surgen. ¿O hay algo en cuanto a los caracteres que puedo utilizar? Bueno, esta plática tan buena requeriría más bien un curso como el que hicimos con planeación argumentada, así ¿verdad? Es. Para ser tan específicos. Pero es algo muy importante. Por eso lo primero que decimos, y nosotros estamos dando un curso a maestros incluso de técnicas, sí, ¿no? Y hemos ido a dar pláticas a secundaria técnica sobre este examen de permanencia. Así es. La guía. La guía te establece que tienes que basarte en un aprendizaje esperado. Así es. No. En un aprendizaje esperado. 1. 2. Que tienes que utilizar los recursos y tienes que organizarlos, ¿no? Entonces, tienes que organizar una secuencia de 3 a 5 sesiones. De esas 3 a 5 sesiones, dependiendo tu asignatura, tienes que lograr el aprendizaje esperado. Entonces, esa secuencia se tiene que organizar en 3 partes. La primera parte es, ¿qué es lo que sabe el alumno? ¿Cuáles son sus conocimientos previos? ¿Sí? Para eso nos sirve este multireactivo o esta lectura con una evaluación de falso verdadero para ver cuáles son los conocimientos de lectura que tiene el alumno. Posteriormente lo vamos a llevar al trabajo en equipo. Porque tanto en el anterior modelo, que todavía vigente, y en el nuevo modelo del 17, se busca que el alumno aprenda a aprender el trabajo colaborativo, los valores. Entonces, esto implica un cambio de modelo de enseñanza, no centrarse en el trabajo del docente, sino centrarse en el aprendizaje del alumno. Y el alumno también aprende a partir del equipo, en cualquiera de sus formas. Entonces, nosotros por eso en las clases de desarrollo pedimos que el alumno esté en equipo, que el alumno genere un producto, en este caso la redacción. Entonces, al discutir una temática, el alumno y leer, el alumno va a escribir. En el escribir nosotros nos damos cuenta también de otra de las habilidades necesarias que es la escritura y al mismo tiempo nos damos cuenta de su nivel de aprendizaje. Y por último cerramos con unos reactivos como evaluación sumativa de forma individual
para garantizar que el alumno logre el aprendizaje esperado que establecimos en nuestra secuencia. Sí. Pues suena interesante, suena fácil, pero mencionabas tú de unos cursos. ¿Qué pueden hacer los maestros de secundarias técnicas o de escuelas hermanas, aunque no técnicas, diurnas, que nos estén viendo, que vean este programa de dossier y que se interesen? ¿A dónde me puedo acercar? Bueno, la Secretaría está ofreciendo un curso en línea, ¿sí? En algunos centros de maestros y también en la Normal Superior, pues estamos dando unos cursos para esta etapa del examen. Maestro Gerardo, ¿qué recomendación nos darías? En primer lugar, a los que están por ser evaluados y en segundo lugar, a los que nos va a tocar un poquito después, pero que estamos empezando a ver cómo viene esto. Bueno, yo me dirigiría primero a las autoridades, ¿no? Para que den las facilidades para que el maestro haga su ensayo de enseñanza, ¿no? Porque sí implicaría o puede implicar tomar fotografías, un trabajo diferente, ¿no? Al que se tiene. Entonces sí haríamos ese pedido a los directivos para que le faciliten al maestro que va a hacer su ensayo de enseñanza este trabajo, ¿no? Trabajo, sí. Y segundo, pues en realidad a los que ya van a presentar el examen, pues estamos en tiempo. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda quincena de octubre vamos a tener que presentar nuestra autoevaluación. A partir de la primera clase de agosto hasta, yo diría que hasta mediados de octubre, aplicar el ensayo de enseñanza. Tenemos que subir la planeación, tenemos que subir las evidencias y tenemos que prepararnos para la evaluación reflexiva. Todo esto va a ser en línea. Y posteriormente tenemos que estudiar para el examen de conocimientos que va a ser a fines de noviembre. Entonces, en realidad, ese maestro pues tiene que estar ya trabajando en este momento sobre su examen de permanencia. Ahora, se han mencionado cambios acerca del examen. ¿Qué sabes tú de estos cambios? Porque había mucho la situación de que no nos gustaba el hecho de que te pusieran un caso. Bueno, se está diciendo que ya la temática va a ser didáctica y pedagógica. Didáctica y pedagógica. O sea, de tu asignatura, ¿no? Y didáctico-pedagógica. Principalmente. Los otros temas convencionales de las cinco dimensiones, todo esto viene en la guía, yo les vuelvo a repetir que lean la guía. Se está diciendo que van a ser más casos directos, más preguntas directas, porque los casos, pues, no necesariamente eran reales, ¿no? O no pueden ser reales. Entonces los casos son situaciones hipotéticas que es bastante complejo responder, porque uno no sabe responder si en función de tu experiencia del sentido común o si es en función de algo, la normatividad, que es lo correcto, ¿no? Pero se está diciendo que esta etapa va a ser más de conocimientos directos, sobre todo de la normatividad. Maestro Gerardo, el tiempo nos está comiendo. Yo estoy aquí feliz platicando contigo, pero el tiempo nos está comiendo. Aunque suene un poquito reiterativo, ¿qué mensaje le das, qué recomendación nos das ante este proceso de evaluación que, como dices, pues ya comenzó, ya empezamos el viernes pasado, viernes primero, a seleccionar sedes y todo esto? ¿Cuál sería tu recomendación para mantenernos ecuánimes? Bueno, tienes que tener un plan, ¿no? Tienes que tener un plan, tienes que leer la guía, ¿no? Tienes que tener tus materiales, tienes que tener tus materiales de la ruta técnica, de la ficha de los alumnos, de las estadísticas, tienes que hacer tu planeación, tienes que hacer todo antes, ¿no? Antes, para que cuando ya lo vayas a presentar tengas todo a la mano, ¿sí?
Y esto, aunque les parezca increíble, pues todavía a muchos compañeros no han buscado un apoyo. Entonces tienes que tener un apoyo. Puede ser el curso que está ofreciendo en línea la SEP, puede ser un curso en un centro de maestros, puede ser un curso ofertado por algún otro medio, pero lo ideal es que ya estés trabajando, ¿sí? Porque tienes el tiempo encima. Maestro Gerardo, pues muchísimas gracias por tu asistencia. ¿Algún saludo, algún comentario que quieras hacer antes de despedirnos? Pues estamos a la orden en la Escuela Normal Superior de México, a través de Degeste Media, y estamos en disposición de asesorar cualquier pregunta, y hemos asistido a dar pláticas a las secundarias técnicas sobre este tema. Así es, yo he tenido la fortuna de tenerte por ahí presente en la escuela en la que laboro, la secundaria técnica número 6, y pues agradecer como siempre la atención. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Seguros estamos de que esto va a crecer, van a surgir por aquí compañeros que se entusiasmen y que se acerquen a conocer el trabajo que se está haciendo en la Escuela Normal Superior de México, porque se han visto los resultados a través de sus maestros. Y pues no me resta más que decir que esto es Dossier. Mi nombre es Alberto Ábrego. Como siempre, agradecer la producción de Degeste Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a este maravilloso equipo de trabajo, y no se pierdan estos programas tan interesantes, y sobre todo no dejemos para mañana lo que tenemos, no lo que podemos, lo que tenemos que hacer hoy. Preparémonos. Buenas tardes.